Ahora el de Mr. Bean. Este carrito... es una locura. La potencia que tiene ese carrito de Mr. Bean, ¿eh? El Mini Cooper viejo. No debería ser ni la mitad de poderoso que lo que es. Pero así es. Tremenda esquiva ahí, ¿eh? Con los AFKs. Estos dormidos. Salimos por allá de último, ahora nos toca recuperar un poco de posición. Hasta un poco. Ese huevón quería ramearme. Es increíble, weón. Creo como que pone ese carro y la gente de Noah. Eso la gente ya lo reconoce a uno. Nah, esto es demasiado nuts en este juego, demasiado. Increíble. Pero mientras tenga algo de rojo aquí adelante, no pasa nada. Ya, no. Todo aquí cerquitica, amigo. Yo creo que puede seguir el derrape, ¿eh? Durísimo. No me dejó pasar por ahí, pero vengo aquí. Dios mío, ¿por qué pujan tanto, weón? Son conocidos, así que creo que puedo alcanzarlo rápidamente. La verdad que es muy divertido jugar con el Mini Cooper de mi servicio. Siempre me asusta el sonido ahí. Creo que uno lo pasó, pero no.
modo, no quiero enlatado. Que lo sabía, sabía que era exagerado. ¿Por querer cogerlo rápido? Me fue. ¿Puedo creer en la velocidad que coge este carro con rebufo en el momentico? What the fuck? ¿Qué está pasando? Otro nivel. La lacra empujándome. Uy. Se me enqué. Hacer esto, pero ya que salgo muy rápido, me voy por un ladito. Ah, tremenda recuperación. Muy rápido, sí, pero qué carajo. ¿Por qué no van? Porque no tiene la... el Mini Cooper de Mr. Bean, güey, ¿qué tiene? Yo creo que es que no se creen, no se la creen que puede ese carrito pequeñitico pasársele. Apenas ven eso tan irracional y lógico, se enojan y lo golpean a uno. Bueno, segunda cola de Mr. Bean. Un carro más o menos random. Más o menos random, porque no un carro malo realmente. Ni siquiera este me interviene un carro random. O sea, este carro, la verdad que exagera. Estoy jugando con la Hammer. El monstruo, güey. Es una locura. Gracias al tontico que me volvió ahí. El Bobby. No fuera ni va directo al, a morirse en la barrera.
Ay. Me prendió la lucecita, güey. ¡Me mates! Oh, me saltó la suspensión por un bache, what the fuck. No mames, man. Pero hay gente que no sabe que tiene que firmarle a ellos. Delo. Posible que esté sacando ventaja con este carrito, pare una broma. El único problema de este carro es que si le suelta el acelerador se le pierde un montón de agarre. Es algo que me está olvidando a veces. Viene Gary endiablado. Bueno, primero con el Mr. Bean. Dale, antes que hace el carro. Pero claro, me he olvidado de esto. Nunca le ha dado nitro mientras miro para atrás, Es elegante la... El impulso hace que el carrito vaya hacia adelante, toda la parte de adelante. Pero bueno, así espero a Gary. Y nada, un 1 vs 1 contra Garitz. Saludos, Gary, what's up? Algún día ve este video de mí. No mames, Gary, ¿en serio? Creí que la ha mermado hasta mejor que yo. Este carro hace rato que no lo manejo. La suspensión como salta, La aleta siempre la tapa un pedacito del sol y uno se confunde. Extraño. Uy, es que haya golpeado el carro en ese pedacito. Creo que tenía suficiente espacio, pero no. Este carro de manera muy extraña, ¿verdad? Salto, excelente salto ahí con la el andén. Y yo sigue el último pedazo en la playa. Siento
donde debería haber utilizado la Tacoma. Pero como tengo una hueva, no miro el mapa para ver cómo termina el de Rally Raid. Como aquí alcanza una velocidad máxima mucho más grande que todos los demás carros. Qué raro, allá atrás me pareció. ¿Qué pasto eran unas rocas negras? Pero no, era el pasto normal. Me asusté por la otra vez que me morí con una roca negra ahí. Me hace un parecido. No, pues si no tiene la Tacoma, ya me estuviera alcanzando más o menos. Carrera muy relajada, la verdad. Aparece alguien, llámelo, como dice ese, el número 3. Hey, tercera con él, con el carrito de Mr. Bean. Más que lo pienso, debería haberle puesto el claxon que ríe, pero no me olvidé. Ay, los AFK, como siempre chingando. Yo sabía, weón, me estoy rojo y no hay canciones, weón. Entonces es quedarse a uno, pero dos. Frené justo donde era. No, huevón, en serio. Dios mío, con esta gente. Mira eso, ni siquiera puede controlarlo. Ay, Dios, allá en la carrera ve perfecta el carrito, wey. ¿Pero qué está haciendo este weón? No, es que no lo entiendo, de verdad. Rayos. Se me armé pa' nada. Que mira, están peleando los bobitos, Otro nivel. Qué carajo trata de hacer el huevón, pero supongo que quería hacerle bien la curva bien ancha. Ahí están los primeros todavía cerca, no pasa nada. Ya valió berenjena de bobito. El Bobby Rammer. Ya
se suben de rape todo suavecito. Y rara esa bajada. Este man se me acercó y me dio rebufo, creo. Y murió. Son de neón peligrosos. Wow, qué rápido uno llega aquí, no se cuenta. Wow, que es muy rápido ahí, Creo que la otra vez llegué más al lento. Esto sí lo recuerdo. Verga, no puede ser. No puede ser, ¿en serio? Me parecía que era por ahí. Ah, voy a estar confiando en este men. Se va por confiar en la gente que coge un atajo de uno. Me pone a perseguirlo y le va mal. Uy, comí más arbolito. A morir. La ver la dirección por allá. El carro, pues. Uy. El de pa por estar empujándome el huevón. Perdió el checkpoint ahí de una por favor. Atrevido. Atrevido el tipo. Quiero seguir empujándome. Por aquí. Termina la carrerita. Increíble, tres de seguidas con el de Mr. Bean, es que ni me la creo, Con Rammers incluido y todo. GG.